Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un vídeo un poco diferente porque llevo un par de días dándole vueltas a ver qué hago con el tema del bullet journal. Creo que ayer en el blog más os comenté que sí que lo quiero retomar este año y le estoy dando vueltas, ¿vale? Hace unos días me preparé un poco como la lista de cosas que me gustaría incluir en uno de los bullet journals que quiero preparar, ¿vale? Entonces, creo que lo que voy a hacer va a ser planificar un poco mi nuevo bullet journal con vosotros. Voy a enseñaros la libreta que me he comprado para el bullet journal creativo, un poco las cosas que quiero incluir en este diario. Y luego, que no tengo libreta para hacer el bullet journal del año que viene. Así que tendré que comprarme una, que seguramente me compré una Otergami, ya miraré a ver cuál. Y a ver si me llega antes de Navidad para poder preparar el bullet journal 2023. Dentro del Christmas hack, que lo tengamos antes del año nuevo, ¿no? Entonces, vale, voy a hablaros un poco de las diferencias que les veo a estos dos diarios y por qué lo quiero separar. Por un lado tenemos el diario normal, que sería el bullet journal personal, en el que voy a incluir todo lo que es temas de personal, temas de casa, cosas del trabajo, mi organización de día a día, lo que realmente necesitas, lo más práctico, pim pam, o sea, la organización mensual, la organización semanal y estas cosas que ya añadíamos. Así de extra, como este sí que lo voy a llevar mes a mes, pues añadirlo de siempre, ¿no? Pues los favoritos, las páginas de los happy thoughts y algunas de estas cosas así mensuales que solía, pues que si me quiero organizar un horario, una rutina o tengo alguna cosa nueva por hacer, ¿no? Y tengo que hacer como un poco de brain dump, pues cosas así, o sea, pero para todo lo que es más así del día a día. Por cierto, si oís aquí ruiditos, es que tengo aquí a los compis durmiendo y todos sabemos que Joey es un charlatán y ahora es Maggie la que está en plan... Como os digo esto, el bullet journal normal, tipo el que vengo haciendo hasta ahora, el que realmente necesito en mi día a día de cosas prácticas y tal. Luego, ayer esto os lo comenté que no me cuesta el answer, pero bueno, os lo repito otra vez. Esta planner, que es la que me compré de Coconote, que me parece preciosa, la voy a utilizar un poco como diario. Y la voy a usar, como tiene ya todos los días marcados, ¿vale? Pues para ir llenando cada día la reflexión del día, etc. Aún tengo que ver qué haré con la parte que es así más del mes. No sé, a ver si se os ocurre algo rollo pues para llenar estas cositas de aquí, la organización mensual a vista. Pero ya he decidido que seguramente la use para esto porque me da mucha pena que se quede en blanco y no me está haciendo práctica porque realmente es enorme arrima. Y he intentado llevármelo un par de días al trabajo, pero es que pesa como un muerto y entre esto del tupper. Pero la vamos a aprovechar porque ya que la tenemos, pues la vamos a aprovechar, ¿no? Entonces este será como mi diario más así de... para trabajar un poco lo que os dije de... mindfulness y tal, que es una cosa que quiero trabajar más en 2023 y quiero volver a hacer, no las morning pages, no sé si os acordaréis hace mucho de esto, quiero escribir 3 páginas por la mañana, que lo estoy haciendo durante mucho tiempo y me iba genial, pero no puedo dedicarle tanto tiempo a esto ahora, entonces hacer como una versión condensadita de reflexionar un poco de cómo me ha ido el día, cómo me está yendo, bueno, un poco así, ¿no? Como para reconectar con el tema del journaling. Entonces, estuve debatiéndome mucho qué hacer con el tema del bullet journal este creativo. ¿Para qué quiero este bullet journal creativo? Este bullet journal quiero que sea atemporal, que no se tenga que mantener mes a mes. Que si durante 2 semanas no estoy inspirada y no me apetece hacer nada en este diario, pues no lo haré. No será una cosa que me autoimponga, ¿vale? Entonces, he cogido y bueno, de hecho hace tiempo corté, ¿vale?, varias páginas que tenía en mi bullet journal de colecciones, que ahí tenía varias cosas, hice mucha limpieza, pero mucha limpieza, ¿vale? Y aquí me he guardado algunas de las que quiero o repetir o adaptar. Por un lado tengo varias de estas páginas, tenían un título pero igual no ha llegado aquí, creo que no ha llegado, sí, bueno, el título de la página era este, ¿vale? Ink on my skin, y es básicamente los bocetos y dibujos de los tatuajes que tengo, ¿vale? Lo que pasa es que esto no está actualizado para nada, porque no sé cuántos. A ver, vamos a contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
No, no está actualizado, definitivamente. Le faltan unos cuantos. Ah, bueno. ¿Cuántos he dicho? ¿12? 13. Bueno. Entonces, quiero como esto ya son recortes, algunos de ellos, porque estaban o en otra libreta o los he imprimido, pues los voy a despegar con todo el cuidado del mundo o los voy a volver a recortar y los pasaré a una nueva colección en esta nueva libreta que os enseñaré, porque me hace mucha gracia. O sea, estas cosas me gustan mucho. Yo creo que de aquí a unos años pues me hará una ilusión tremenda verlos. Otra de las colecciones que me he quedado es esta de aquí, que básicamente me hice una lista de todas las pelis Disney clásicas de animación actuales, tanto las que he visto como no. Y quiero hacerme como una lista de, para ver algunas de los clásicos de los clásicos y marcar realmente las que he visto y las que no he visto. Mira, es que además el titulín me quedó mono y yo creo que me guardé esto porque me gustó el titulín. Entonces esta es una idea de colección que quiero repetir. Luego está también, que es de Studio Ghibli, ¿vale? Que tengo como hecha la lista. Los puntitos son como si fueran mini Suzuwataris. No sé si se ve. Están todos los títulos y tengo una pegatina de Totoro y que pone Studio Ghibli. Entonces, bueno, esta la voy a repetir seguro porque me gustaría repetir el Totoro. Que además el tema que hicimos de Ghibli en el bullet del año pasado me gustó mucho. Entonces, os voy a enseñar la libreta. Es una libreta de anillas. Es esta de aquí. Era una libreta que encontré por Amazon, ¿vale? De hecho tiene, o sea, es de estas que puedes abrir y tiene como un arreglo, ¿vale? Y tiene varios divisores que son así como con plantitas, que es lo que, o sea, me parecieron súper monas. Me apetecía que fuera transparente, porque si hago alguna ilustración o algo, pues le puedo como ir poniendo una aquí en la portada y que, pues que vaya siendo diferente un poco. Es básicamente una libreta que es así, de plástico blandurrio, ¿vale? Y veis que tiene las diferentes tabs y veis, pues cada divisor es de un estampado o una ilustración diferente, ¿vale? Y tengo papel de cuadritos, este verde, cuadril de puntitos y también hay papel blanco, ¿vale? Este es de mariposas. Luego, ah, mira, también hay papel como en rayas rectas. Y luego tengo dos divisores más. Me decanté por escoger este tipo de libreta con anillas porque estoy pensando en varias colecciones que son ampliables en cualquier momento. Por ejemplo, jolín, la de los tatus o cosas así. Quiero hacerme... Ojo, ¿eh? Va a ser complicado, pero quiero hacerme una lista de todos los libros que me he leído. Que esto tengo muchos apuntados en Goodreads, pero tendré que hacer mucha memoria. Luego también me quiero hacer, por ejemplo, ideas. Vale, lo voy a ir apuntando esto porque si no se me olvidará. Pero bueno, parte de Reading Journal, parte de inspiración... Quiero apuntarme, bueno, mira, de hecho voy a sacar la chuletilla, ¿vale? Yo sabéis que soy muy de dividir por bloques, categorías, fases, yo soy de divide y vencerás, ¿vale? Entonces he hecho como diferentes partes. Una parte que os digo que será de lectura. ¿Por qué? Pues porque quiero hacer esto, la lista de los libros que me he leído, lista de pendientes, una lista de todos los libros que tengo en casa que aún tengo por leer. Y bueno, un poco para saber los libros que tengo, ¿vale? Mira, por leer... Ah, me quiero hacer un challenge de lectura de 2023 que sea un poco diferente a los que he hecho estos años anteriores. Porque en los años anteriores lo que he hecho ha sido... me voy a leer 20, 30, 40, 50 libros este año, ¿vale? Y sin... O sea, sí que es verdad que en algún año en el bullet me hice como libros que sí que sí me quería leer ese año. Pero esta vez quiero hacer pues mínimo 20 libros escogidos adrede, porque son libros que hace tiempo que quiero leer, libros que están en mi wishlist y que igual me puedo pedir pues para mi cumple o cosas así, y marcarme unos libros ahí concretos para leerme sí o sí. Otra cosa para la que quiero usar este bullet journal es el club de lectura, porque tengo que planteármelo bien, organizarlo y dejarlo preparado ya como con bastante tiempo a vista. Y luego también quiero hacerme una lista de todos los mangas, los cómics que tengo, una lista de todas las historias que me quiero leer y lo mismo, hacer un poco de planning de todas las colecciones que tengo a medias, pues las que me planteo terminar en 2023 o cosas nuevas que van a salir y que quiero leerme, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con libros lo quiero llevar aquí. ¿Por qué? Porque igual sí que me puedo hacer el reto lector de 2023 aquí dentro, ¿sabes? Pero estará todo junto lo de los libros aquí y siempre puedo, pues eso, ampliar
quitar una página. Entonces, la siguiente parte de este diario creativo sería tema de colecciones, que sería esto. Las pelis Ghibli que me quiero ver. Una lista de cosas que quiero probar. Yo qué sé, colecciones random de absolutamente todo. Por ejemplo, una colección de Funkos, una colección de sitios que quiero visitar, una colección de cosas que quiero hacer. Todo de cosas que me gustan y puedo hacer como doodles. Igual puedo hacer una colección que sean doodles random para cuando me apetezca, pues hago un doodle y lo añado. Este diario va a ser creativo y de libertad creativa, de no tener ningún attachment, que igual no lo uso en 3 meses, pero luego igual en un mes no paro de usarlo y me como la mitad de la libreta. Cosa guay que tiene es que luego si hay algunas colecciones que ya he terminado de usar o lo que sea y las quiero como archivar, pues como las puedes quitar, ¿sabes? Pues puedo tener como un rinconcito para estas cosas porque luego me gusta mirarlas. Y aquí puedo ir comprando recambios de papel o, por ejemplo, que no uso nada el papel de cuadros y el que más uso es el de puntitos, necesito recambio, pues compro recambios. Porque además esto es tamaño A5. De que encuentras recambio, ¿sabes? Si queréis cotillearla, os dejo el enlace de Amazon abajo. Otro apartado que quiero incluir es una parte de Japón. Me gustaría hacer un poco el 2020, cuando fuimos, hice el mes de marzo, que fue cuando fuimos, no lo usé para organizarme, pero entonces puse como fotos de Japón, hice como una especie de diario de memorias y momentos y del viaje, ¿no? Me gustaría llevarme una libreta y apuntar y tomar notas y coleccionar los sellos de los templos y llevarme tickets y llevarme cositas. E incluso pues pensar en hacer algunas páginas aquí como un poco de scrapbooking, sería eso, ¿no? Y tener como un apartado de cositas de Japón en el que tenga un pues sitios en los que quiero visitar, que igual en este viaje pues obviamente no lo voy a ver todo, ¿no? Pero cositas que vaya descubriendo, pues cositas que quiero probar de comida japonesa, todo lo que tenga que ver con Japón. Pues hacerme una lista de esto. Y aparte, esta parte de hacer como un mini resumen de los viajes que vaya haciendo y de las cosas que voy viendo. Tengo muchas ganas. El último bloque que incluiría en este diario creativo sería el bloque de proyectos. Esto englobaría un poco páginas de inspiración para Grace, páginas de inspiración para cosas de Hack Me, como también apuntarme cosas que quiero incluir en la novela. O sea, no será un diario que utilice cuando estoy escribiendo la novela, sino como para recopilar ideas, para recopilar inspiración, cosas de la novela, de otras historias, de estos diseños que quiero hacer o productos que quiero hacer para Hack Me así más a largo plazo. También hacer una parte de cosas que quiero probar, en plan de pues, hobbies o cursos de doméstica que me quiera comprar para probar nuevas técnicas de dibujo o un poco así, ¿no? Hacer una parte más de proyectos en concreto como esto, escritura tal tal tal, y luego como cositas que quiero aprender, cosas que quiero probar, cosas que quiero aprender a hacer y salir de mi zona de confort en cuanto a cositas creativas. Será un batiburrillo de cosas, es que tampoco sé ni cómo la voy a ordenar. Libreta de inspiración. Este es un poco el plan que tengo para esta señora. Una de las cosas que quiero hacer para el bullet journal normal es definir ya 12 temas de cositas que me apetezca dibujar o probar para hacer en estos 12 meses del año, ¿no? De hecho, hay varios temas y me los voy a apuntar aquí en la lista para dejarlo al lado del diario y así voy a ir haciendo un poco la wishlist de temas. Un tema que me quedó a medias en el diario de este año, que está aquí. Esta libreta no la, o sea, la voy a reutilizar pues para tomar notas y tal, pero no la voy a usar como diario bullet porque ya la veo un poco, no sé, no me acaba de gustar. Me recuerda que he fallado un poco el tema. No sé. El tema de febrero, que eran los girasoles, se me quedó muy a medias. Entonces lo quiero recuperar. Entonces quiero hacer girasoles. Me gustaría hacer, obviamente, un tema de decoración que sea sobre Japón. No tiene por qué ser sushi o cosas así, sino decoraciones japonesas. Cositas sobre Japón. Vais a tener Japón hasta la sopa este año. O sea... Otra temática que quiero dibujar son estos como rollo arcoíris, así en colorcito pastel, con formas geométricas. Este sí que me parece muy chuli. Y luego también quiero probar de hacer como un mes de terrazzo. Y bueno, es que no sé si pueden combinar porque son como bastante diferentes. Pero me gustan mucho los estampados de terrazzo, que son las como los trocitos de piedra rotos de colores. Y el dibujo tipo... cerámica china, que es con ese azul tan bonito y es todo como así. Voy a apuntarlo como separado. Tengo 5 temas. Entonces ahora vamos a abrir Pinterest. Vamos a entrar
en Pinterest, que tengo aquí un montón de cosas de randoms de bullet journal, ¿vale? Y tengo como temáticas. Oh, sí. Así de cosas frikis, El Señor de los Anillos. Este puede ser una matada, ¿eh? Pero mira, mira qué bonito con Hobbiton. Vale. Que este lo vi el otro día y lo guardé y pensé, ¡buah! Es chulísimo. Otro tema que había por aquí era el de las lunas. Cositas así. Este es el Lunar Calendar, pero como dibujar lunas. Vale, mira, estoy buscando aquí que tengo como temas organizado. Mira, ¿ves? Este, así rollo terrazzo. Con este tipo de dibujo me encantan. O sea, es como hacer este tipo de estampado. Luego, ¿qué más teníamos de temas? ¡Ay! Este también me parecía súper chulo. En plan cristales, así, con algo de acuarela. Venga, voy a apuntarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Ah, Sakura. Tema de Sakura también sería muy guay. Monotemático de flores. Es bonito, ¿eh? También. Venga. Mira, aquí hay como temas en general de ideas que me he ido guardando. November. ¡Buah! Podríamos hacer uno del Animal Crossing. Hostia, sería muy matada, ¿eh? Pero me lo apunto. ¿Ves? Esto es lo que os decía de los arcoíris con formas geométricas, colores. Y estos de sí, ciudades, en plan las casitas de Ámsterdam, que son como las que hago del pueblo de Navidad, son súper chulas. Pero hicimos uno de casitas, creo. Casitas y farolas, creo que fue. Mira qué bonitos, por favor. ¡Ay, qué chulos! De plantas también he hecho alguna vez. ¡Ah! Mira este qué chulo, como si fueran baldosas. ¡Oh, de Thor! ¡Oh! Podríamos hacer uno de Throne of Glass. Voy a apuntar. Este será muy random, pero Sara J más. Buah, esto igual podría hacerlo para para las colecciones de libros y tal. Hacer colecciones temáticas de mis libros favoritos. Me lo apunto. Es que me acabo de iluminar, con esto, porque estoy pensando, pues, estoy haciendo como la lista aquí. Que igual el de Sara J más, que sería Trono de Cristal, Acotar y tal. Y el de Lord of the Rings los podría usar para el diario de lectura. Y como es unos dibujos y tal, al menos bastante más trabajados. Y de Harry Potter podría repetir. Venga, me lo apunto, pero este lo tacho de la lista y lo pongo para el diario de lectura. Hay gente que digo que dibuja súper bien, ¿eh? Pero yo me quiero forzar para ir mejorando poco a poco y aprender cositas nuevas. Oh, mira este qué chulo de Halloween. Oh. Claro, y de Navidad, ¿sabes? O sea, Navidad obviamente haremos porque es una de mis cosas favoritas. A ver. How you doing? Que aquí están todas las ideas de cuando hice el de Friends. El de Friends fue uno de mis temas favoritos. Fue muy guay hacerlo. Este de aquí me parece precioso también para noviembre o una cosa así. Acabo de ver esto de aquí, que es como una carta de tarot, ¿vale? Y lo voy a apuntar con los cristales. ¿Vale? Que he puesto antes porque los cristales igual me parece como un poco soso, pero con cositas de tarot, así más witchy, los gnomitos de Navidad que me parecen súper monos. Mira, Harry Potter. El de la bufanda me parece monísimo para, en plan, esto, o noviembre o así. Igual podemos hacer uno que sea todo, en plan, all things cozy. Bueno, voy a poner cozy y fall. Así también podría hacer el bosque, las hojitas y tal. Bueno, en verdad, Halloween es un tema que obviamente quiero hacer. Me lo voy a apuntar con Navidad. Aquí, mira, Halloween. Es que mira este qué chulo. ¡Ah! Me lo apunto. Y me podría tirar así horas. Horas, horas. Los temas que tenemos ahora, ignorad mi mala letra, son girasoles, Japón, arcoiris, terrazo, cerámica china. Cozy fall, todas las cosas que serían así acogedoras, calentitas, como más para el invierno. El tema de la luna, los cristales tarot, Sakura, Animal Crossing, Navidad y Halloween más Wednesday. Entonces me he apuntado aquí las colecciones para la parte del diario de lectura, con temas de Harry Potter, Lord of the Rings, Sara J más. Colecciones de pelis. Que teníamos, pues Ghibli, pues ya que haré la lista, Ghi, pues puedo hacer los dibujitos y repetir cositas del tema que hice en el otro bullet journal. Claro, Harry Potter aquí también lo podemos poner, pero no, lo vamos a dejar como lectura.
Qué guay. Oye, decidme en comentarios ideas de más temas o colecciones que creéis que puedo incluir en la libreta esta más así creativa. O sé que algunos de vosotros hacéis como un reading journal. Decidme cómo lo organizáis y qué colecciones metéis o qué creéis que me puede como rollo ayudar o inspirar para esta libreta, porque ya os digo, no va a ser una libreta que vaya a empezar así, oh, saco y hacer un montón de cosas, sino que la quiero ir rellenando poco a poco. Porque no es una libreta, como os digo, como para 2023 solo, sino que quiero ir añadiendo cositas, irla completando. Y que sea como un tesoro, realmente. Así que este es un poco mi plan. Vaya vídeo más largo os he hecho. En fin, me voy a poner a editarlo para que lo podáis ver antes de que se acabe el día. Y nada, ya os iré manteniendo informados de cómo va el tema de el bullet journal creativo y el normal. Así que nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos mañana con otro capítulo de Crimson Hack. ¡Adiós!